Bueno, esta historia que les vamos a contar en el Noticiero 13 son las historias que nos gusta contar, que hablan de la solidaridad, del amor y de los gestos dignos de imitar. Esto fue en Roldán. Roldán es un pequeño pueblo a unos 26 kilómetros de Rosario. María Miranda vive en una humilde casita con su marido y sus 6 hijos. Ella es empleada doméstica, trabaja 2 veces a la semana, ahí cerca de Roldán, en Funes. En Blanco cobra unos 7.400 pesos al mes. Su esposo es tambero, pero desde el año pasado no encuentra trabajo, por lo tanto viven con las changas. Y no pueden comer, hay días que no pueden ni comer. María salió a buscar el pan del día a la calle, a pedir comida, y se encuentra con una sorpresa. Se encuentra con un portafolio un poco ojeado y con plata adentro. En ese momento no se dio cuenta que había plata, lo llevó el portafolio a su casa. Cuando llegó a su casa, se sentó con su marido, ¿qué hacemos con esto? Pero más que lo cuente yo, prefiero que lo cuente ella. Y la vamos a conocer. Hola María, ¿cómo le va? Desde Buenos Aires la saludamos. Un gusto conocerla. ¿Cómo está? Soy Sergio. Hola, buen día. María, mucho gusto. Encantado. Bueno, un gusto, como ya le dije. Vamos por parte. ¿Usted encontró ese portafolio? ¿Estaba en qué lugar? A la vera de la ruta, cerca de una garita de colectivo, por la ruta 9 que une Funes con Roldán. ¿Y usted había salido a qué? Yo me iba a Funes, hay una panadería del señor Raúl, que dona pan, facturas a la gente, lo que sobra o el fresco si no tiene. Y como yo no tenía nada para mis nenas, me iba a buscar para que tuvieran para desayunar. Por eso era bien temprano, con la idea de volver temprano a casa. Claro. Y cuando iba llegando a la ruta, me encuentro con dicha sorpresa que en ese momento nunca imaginé semejante cosa. Claro, usted fue a la panadería esa de Raúl, que se hizo muy conocida por donar pan ahí en la zona de Funes, a la gente que lo necesita, ¿no? Entonces usted se encuentra con algo, un portafolio, lo lleva a su casa, esperó, nadie lo reclamaba, se lo lleva a su casa, habla con su esposo, ¿no? ¿Lo abren ahí en ese momento el portafolio? Sí. ¿Y qué encuentra? Sí, lo abrimos. Muchísimos. Había sobres con plata adentro. Todos los sobres tenían dinero. Muchísimo. ¿De cuánta para plata estamos hablando, una más o menos? Fortuna. Y alrededor de 1.000.000 de pesos. Y, 1.000.000 de pesos. Al no saber qué hacer, no teníamos nada. Retiramos, abrimos 5 sobres, de los cuales juntamos 50.000 pesos. Y decidimos no seguir abriendo. Y saco de esa plata 500 pesos que lo mando a mi hijo a comprar pan y leche para que pudieran desayunar. Después, entre intervalos, entre pensamientos, entre pensar, decidir, lo íbamos a entregar a la policía que está justo en el cruce de Roldán y Funes. Y bueno, sí, pensamos en todos los problemas que íbamos a tener, que nos iba a acarrear, y decidimos que no. Y en un sobre que había en el portafolio, conseguimos el nombre de una persona donde dice hijo de. Entonces tratamos por todos los medios de comunicarnos con esas personas. Que por suerte lo logramos, como 3 horas después, que se comunican con nosotros, nos trasladan a otra persona, a otra persona, como 6 veces, hasta que dimos con la gente de que eran los legítimos dueños, un matrimonio mayor. Claro, no lo podían creer. Casa, vino un matrimonio mayor. Sentarnos a la mesa y ver y pensar todo lo que podíamos comprar con ese dinero, nos hizo pensar lo contrario, que no era nuestro. Qué bien, qué bien. No lo podíamos tocar. Entonces decidimos que si en 3 días no aparecían los dueños, ahí sí íbamos a tomar el dinero para nosotros.
pero mientras tanto no era nuestro. Era algo que había llegado a casa Y aparecieron. en un momento de desesperación. Y Claro, porque usted no tienen para comer. Exacto, se constatan que eran los dueños porque nos dieron señales punto y coma de las cosas que había dentro. Entonces se verificó que eran ellos, se les hizo entrega de todo, se le comentó que por qué había sobres abiertos, se le pidió disculpas porque se había abierto esos sobres. Le dijimos que yo le iba a devolver el dinero que había usado para el pan y la leche y me dijo que me quedara tranquila, que ese dinero se reponía. Pero yo me sentía mal. María, y ellos le dan una recompensa a usted. Sin permiso. Sí. Ellos le dan una recompensa por haberle, digamos, ¿y de cuánto era la recompensa? Y nos dieron una mercadería que debe oscilar para una familia común de 5 personas como nosotros y aproximadamente para 2 meses tengo comida para mis hijos y una donación para un merendero de 5.000 pesos. O sea, a ustedes le dieron la comida y además... Claro, ahí está el tema. O sea, usted recibe comida para su familia por lo menos para 2 meses. Sí. Y además un sobre con plata que ustedes deciden donarla a un merendero. ¿Qué merendero es? Sí. Amor Solidario Roldán, de Jonathan Mansilla. Amor Solidario Roldán. ¿Cómo lo puede encontrar la gente, María? Amor Solidario... Ahí está. Ah, bueno, estamos poniendo el teléfono en pantalla. Este es el mensaje para la gente que los está viendo, ¿no? Sí, el teléfono de Jonathan, el teléfono mío, a cualquiera de los dos... el que quiere ayudar, por ejemplo yo tengo mi casa que me llueve, poder alguna chapa usada que alguien tenga para poder arreglar mi casita, y su marido irle a Argentina, sí, siga María, pedirle a Argentina, albañil, pintor, que aparezcan muchas Marías así como yo. Sin duda que vayan que sí. donde encuentren un chico con hambre, donde haya un niño con hambre, que aparezca una María y que no duden, y que no escatimen en gastar en un pedazo de pan o una polenta con queso. Mis hijos sufrieron mucho por algo se llama María. Para usted criarlos fue muy difícil, sin dudas que sí. Sí, la verdad, me imagino que la pelea que usted está teniendo. 47. Claro. Yo digo, María, que usted está teniendo una pelea todos los días para darle comer a sus pibes. Su marido está buscando trabajo también como albañil. A lo mejor, ¿quién te dice? La gente es muy solidaria, como lo es usted, que es un gesto el que usted hace, que es un gesto para imitar, ¿no? Digamos, usted se podía haber quedado con la plata porque la necesita también. Sin embargo, tomó la determinación justa y honesta de devolverla porque no era suya. Dios la va a recompensar sin dudas. Y este testimonio suyo, que lo está viendo toda la República Argentina a través de Noticiero 13, seguramente es un testimonio que va a ser imitado. Pero además, hay un número de teléfono ahí. A la gente que está mirando, le decimos si tenés tiempo, si tenés ganas, si te sobra. Y si no tenés, sí, anotalo el teléfono, porque en algún momento a lo mejor vas a tener y vas a poder donar en este comedor. Y le podemos dar una mano también a María. Esto es en Roldán, ¿no? El comedor está en Roldán, María, ¿no? Ahí en Santa Fe. Sí, sí, sí. Sí, Güemes 505, perfecto. Ciudad de Roldán. Le agradecemos mucho este contacto con...